Es muy bueno, de vez en cuando. El sistema inmunológico. Claro, te hace todo, te protege claro. toda la piel. Obvio. Eso te recorre el cuerpo. Ay, Monty, cuando habla de eso, así es. Ah, cuando hago así, ya como que. ¡Ay, Monty, obvio! ¡No te guarango! Claro, es como que. El timbrazo, ¿te acordás del programa que hacemos? ¡No! ¡Claro! Y este, lo diga, bueno. El domingo. Señoras y señores, lunes otra vez. Pero estamos contentos a pesar de todo. Estamos contentos porque Suárez, no viene Cavani, no viene Coate, no viene Chicharra Ramos. Hace tiempo que no está. Era mejor que suspendiera la. ¿A dónde? Porque no vienen por lesionados, ¿no? No, Suárez sí. Lucía, ¿viste que además de Suárez, Cavani y Coate no viene Chicharra Ramos? No, pero vio porque convocaron a Cáceres. Lucía Morto. ¿Pero qué juega Uruguay? Claro. Ah, ¿cuándo? No viene Chicharra, no viene Cascarilla Morales. Lucía. No. Alberto Vica tampoco. ¿Chicharra? Alberto Vica. ¿Qué? Victorino está. Está lesionado también. En una casa de. ¿A ella le importa que convocaran acá? ¿Batistuta viene? No, Batistuta no es Uruguay. Batistuta es otra cosa. Claro. Pero el pelado viene Ardiles. O no viene. No, me parece que el pelado tampoco. Sí, lo convocaron. ¿Viene? Sí, es lo que importa. Lo que interesa es que venga el pelado. Estamos bien entonces, uruguayos. Estamos bien. Pero mira, uno por lesión, el otro por la dificultad de salir. ¿Guilla viene? Guilla viene. Ay, los salteños favor. No estarán en la triple fecha. No hay salteño, ¿me entendés? Y sin salteño, Uruguay no puede jugar. Ah. Tiene que haber un par de salteños, un negro. Tenemos que estar representados. Sí. ¿Contra quién jugamos al final? ¿Con Perú? ¿Contra Perú. Colombia, no? Son tres. Perú. Perú, Venezuela, Ecuador. Es lo mismo, Colombia, Venezuela, es lo mismo. Es lo mismo. No, ¿cómo es lo mismo? Centroamericanos. No, cualquier cosa está diciendo, Monte. Esto es lo mismo. Perú, Venezuela, ¿tú nosotros todos juntos? Bajamos de los barcos y ellos. Claro, vienen de hacer. No, pero eso no. Lo eran ellos. No, eran ellos. ¿Y nosotros dónde salimos? Dentro de un termo. Bueno, cualquier cosa, maestro, si no hay ningún jugador, yo me ofrezco. Ah, qué bien. Volvería a ponerse los botines. Veo que estoy un poquito más entrenado. Igual los compañeros acá me cubren unos días por la selección, ¿sí? Claro. ¿Sí? ¿Hubo problema? Se van todos. Se va Luz, se va Montes. Se van todos. Bien, ahí me apoya también, me cubren acá. Monte, ¿en qué lugar juega usted, Monte? ¿Cómo? ¿En qué papel, en qué lugar jugaba usted en la cancha? No, pero yo decía ahora para suplantar a Cauterucho, que está papel, con la cuestión de la televisión. Ah, para cocinar. Claro, yo no sé nada de cocina, pero googleo ahí un poco a los jugadores. Les pongo, no, uno, Pancho no, queda feo, Cholo. Pero le tiro unos tallarines de paquete ahí. Le revuelvo un poco una salsa de esa de caja y que coman. Pero vienen bien los tallarines, carbohidratos. Claro, claro. Además que no se hagan tanto los finoles, los jugadores, que ahora, ay, mirá, que tengo que comer esto, que tengo que comer lo otro. Claro. Yo, cuando jugaba, hambre tenía yo. Yo precisaba jugadores con hambre. Sí, sí. Hambre tenía yo. Plato buceca te daban antes de entrar a la cancha. Sí, cuando jugaba antes, tenía hambre yo. Y ahora también, siempre tengo hambre. ahora los jugadores se ponen como un sutién. No es un sutién. No. Tienen un aparato acá que es un big radio mensaje que tienen acá. los jugadores. Chami, no saben hacer nada, ni una moña, ni sacarse un hombre de encima, ni hacer un dribbling. Yo, cuando jugaba, de tres días de parranda vine a jugar la final, ¿de acuerdo? Sí, señor. Llegué. Tres días de parranda a jugar la final que no concentraba usted. De la Liga Sanitaria. No concentraba. Pero le quedaba energía, no se hace eso, Monte, por algo concentran. Claro. No, yo sé, pero yo lo hice. Y llegué tres días tarde, jugaba la final de la Sanitaria Deportivos Marrones. Yo soy deportivo el Pablo Teresa, la final de todo. No, Monte. Y llegué con tres días de parranda, me pusieron, jugué. Sí. A los 26 minutos me tuvo que llamar a la emergencia. Ay, no. Que me dieron un Bencetacil que te saca todo. ¡Ay, qué dolor! Viste que no sabés lo que es, pero el Bencetacil te saca todo. Sí, sí. Seguí jugando, hice tres goles. Ah. Y perdimos esa final 3-0. En contra hice 3. ¡No! Se confundió. ¡Ay, cómo duele! No sé ni por dónde me pateaba, pero jugué. Seguro. ¿Entendés lo que es un varón? Era bravo el Bencetacil, de verdad, ¿eh? Vale.
Apertura de la frontera preocupa a los intendentes, porque ahora van a abrir las fronteras. ¿Y por qué preocupa? Porque los departamentos que son limítroferos con Argentina, con Brasil, sí. ¿Qué pasa? Compran todo el otro. La gente, por lo general, compra la pasta, las cosas que son salen tres veces menos, compran del otro lado de la frontera. Entonces, el comercio levantó mucho. El comercio uruguayo cuando estuvo cerrado todo. Y ahora que van a abrir, otra vez la gente va a comprar tres veces menos, cuesta todo. Dígame. Y sí, claro. ¿Quién se quejaba? ¿Los comercios? No, ahora se van a quejar. Bajó el precio de la paridad de importación. ¡Ah, qué suerte! Hoy tendremos novedades. Sí. Se espera que bajen los combustibles. Se espera que baje el precio de los combustibles. ¿Será que bajan? ¿Será que van a bajar? Según los nuevos valores, el litro de nafta super debería bajar 0,45. ¡Uf! Sí, pero si compras 4.000, 5.000 litros, eso. Claro, una guita. Actualmente el precio de 70,81 el litro de gasol, que está a 50,70, debería bajar 0,81. Y el Poder Ejecutivo tomará una decisión esta semana. ¿Pero cómo? Ya cuando suba, cuando tome la decisión, subió de nuevo. Viste, cuando sube la decisión la toman enseguida. Cuando tienen que bajar, empiezan a llaman al tío allá. Que no se puede, porque hay que ver cuánto se compró, cuánto hay, cuánto dejó de haber. Hay que ver si les da la nafta para hacer esto. ¿Saben cómo es, no? El tema de cómo funciona la baja de los combustibles. ¿Cómo? ¿Eh? A ver, esto es muy simple, digo, para que la gente no se... Con términos económicos, a veces la gente no lo entiende, ¿no? Pierde. Por ejemplo, si vos vas y pedís siempre 500 pesos de nafta, ¿está? Sí. Ahora, cuando vayas y pidas, le pongas 500 pesos, te va a salir más barato. ¿Me entendés? ¿Por qué? Y los 500 pesos te pueden costar ahora capaz que 460, los otros 500 pesos. No, pues un poco entreverado. Mujica saludó y felicitó a los argentinos. Argentina, vamos, vamos. Les dijo, no sé cómo, pero siempre salen adelante. ¿Ah, ya salieron adelante los argentinos? Bueno, no sabía nada yo. Ustedes los argentinos son maravillosos. Me he puesto viejo sintiendo de crisis en Argentina y sin embargo, no sé cómo, siempre salen adelante, les dijo. Y agregó, la Argentina es un país bárbaro. Tiene un solo problema. Está lleno de argentinos. No, es una joda. No se caliente. Y ahí le contestó Alberto Fernández. No es solo eso, Pepe. Te olvidás que en Argentina viven más o menos 500.000 uruguayos. Y eso empeora todo. Están en el puesto número 25 con el tema de la vacunación y demás. Nosotros vamos en el segundo puesto después de Emiratos Árabes, creo. ¿Sí, digo? Vamos en el segundo lugar. ¿Segundo lugar? Antes que Singapur, antes que Chile. Tomá, Chile, andá. No, ¿sí? Monte. ¿Eh? No, Monte. Andá, te van a vacunar el día del golero. No, ¿qué dices? Hay que basurear un poco también. Si no, es como que cuando nos toca a nosotros siempre... Ay, no, vamos arriba. Somos los más vacunados. No, mientras hacemos poco ahí. Dale rosca, dale rosca, dale rosca, dale rosca. Cintia Fernández pasposó desnuda para su campaña política. Ahí la tenés, en blanco y negro. Cintia Fernández para la campaña política. Cintia Fernández fue tendencia en la red tras posar desnuda. ¿Eh? La bota dice acá. ¿Es un voto consciente el tuyo? ¿Eh? Una conciencia política acá. ¿Qué? Porque la criticaban en las redes por hacer esto para la campaña. Entonces ella dijo, ¿qué es más grave? Porque le dijeron, esto que usted hace es grave. Dice, ¿qué es más grave? Mirá qué concepto político. Esto me conmovió, ¿sabes? Ahora que no sé si puedo decirlo porque es fuerte. No, bueno. ¿Qué es más grave? ¿Verme en pelotas a mí o que estos políticos te dejen en pelotas a vos? Tiene razón. Yo la voto. La metí ahí, ¿eh? ¿Usted posaría desnudo también? ¿Para una campaña política? Sí, un desnudo cuidado, sí. Ah, cuidado. Sí, por lo menos que me cuiden 5 o 6 que me cuiden. Claro. Un cartel que diga, desnudo, cuidado. Cuidado. Está, ahí... Cuidado la bombachita. Es como que el cuidado permite todo, ¿no? Sí, sí. Claro. Cuidado como que está. Bueno, ojalá que esta idea no se la contagien los de acá, los políticos de acá. No, porque usted se imagina que imagínate Graciela Bianchi grabando el spot en Chihuahua. ¿Por qué no? Graciela, póngase un poco más así. ¡Perdón! ¡Soy una senadora de la República! Claro.
Imagínate ahí, Chihuahua. Póngase para acá, póngase para acá. ¿Y Daisy cómo sería? Bueno, escuchame una cosa, porteña cajetilla, Cintia Fernández. Eso de sacarse fotos así lo inventé yo en la duda. Lo único que falta es que te subas a un caballo. ¿Te imaginas todo el del spot publicitario con todo pixelado en las imágenes? Ah, claro. Cada vez que camina todo pixelado. Un almanaque. Bueno. La política al desnudo. Imagínate. Bueno, me imagino Sanguinetti también, ¿no? Sanguinetti se prende, ¿viste que se prende a todo? Sí, pero accedo, por supuesto, a sacarme una foto en un desnudo, pero de calzoncillo. Porque si no, Marta me mata. Y por otra parte, el calzoncillo ese que uso de tapaboca con el sol de Partido Colorado. Y por otra parte, evidentemente que la foto tiene que ser sacada en casa, con la cortina blanca. ¿Qué hace todo con la cortina? La casa de Drácula. Bonomi también se anotó. Bonomi se anotó también. ¿En serio? Bonomi también. Sí, yo haría un desnudo artístico. Todo en pelotas y las partes íntimas la tapo con un dron. Todo con dron. Juez obliga a padres a indemnizar a su hijo por tirar su colección porno. No. Sí, señor. Está muy bien. David Wernick, un hombre de 42 años, residente en Indiana, que es en la India, Indiana, había demandado a sus padres en 2019 por arrojar a la basura la colección de pornografía que tenía guardada cuando tuvo que mudarse temporalmente a vivir con ellos. El juez del caso falló finalmente a favor del demandante, es decir, del hijo. La colección de videos y revistas estaba valuada en $29,000. ¡$29,000! ¡No! ¿Sabes la calentura que te debe dar que te tiren una colección de $29,000? Claro. No hay que llorar sobre la leche derramada, pero es difícil. Imagínate que te pase eso, Coco, lo que vos juntás. ¿Vos juntás servilletas? No. Seguro, estampada. ¿Se acuerda? Imagínate el Coco de chico coleccionando servilletas. La servilleta. La macarena, el Coco de los 20 años. Todo. Sí, 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 tal cual. Pero $29,000 que tenía, los actores dentro del ropero. Pará. ¿Se acuerdan que esta información la habíamos dado cuando le...? Y el tipo, bueno, imaginá que entre esos $29,000 debería estar yo en alguno de los elencos. ¡Ay, Monte! Capaz que está usted. Imagino que estaba... ¿Usted guarda alguna de esas películas? ¿A usted guarda alguna de esas películas? Muy poco, no me gusta verme. ¿No? No, no me gusta verme. ¿Qué película cree usted que puede...? La única que tengo guardada es la de la casa del taladro que yo hacía, el vendedor. Y venía la gente, hola, hola, sí. Trompetita de elefante no la tengo, la tiré. ¿Y cuál es su obra maestra? ¿De cuál está orgulloso? Te lo voy a decir. Qué bonito es la Periá, se llama. Porque era con cosas del campo de acá, ¿viste? Claro, todo con cosas del campo. Sí, de la naturaleza, claro. Como para difundir el Uruguay Minas, natural, claro. Las películas... La Tumulita, hice el Sierra de Minas, hice del Serranito, de la Cenita y después... ¿Sí? Se me escapó el carpincho. Hicimos Esa la filmó Cholo y trabajaba Julio Alonso también. ¿Tienen premiaciones en este tipo de películas? Sí. Tengo el... ¿Hay un Oscar de películas? Pendorcho de Oro de Francia tengo. Claro. El segundo premio saqué yo. Llegó el Pendorcho. Claro. ¿Y qué pasó? El tipo, cuando al juez, este muchacho que le tiraron todo, le fue a explicar y el juez dijo, bueno, explíquese. Y el tipo le dijo al juez, mire, junté una colección inmensa de pornografía y no tenía dónde ponerla. Y ahí el juez le dijo, sí, eso me doy cuenta del resto de la historia. Qué rico. Bueno, señoras y señores, acá los dejo, porque si no, ya... Pero con mucha alegría, que siga sonando la cumbia tanga ahí, todo el mundo, con mucho swing, con mucha alegría. Vamos arriba que el lunes, que esta semana va a estar... Ay, Dios colorado, por favor.